Para que se vayan conectando. Hola, saludos. Esperando que se vayan conectando toditos. Compartan el video para que así pueda llegar a más personas. Estoy aquí organizando un poquito para que puedan ver, buscando la mejor forma. Saludos, esperando que se conecten todas las personas. En breve estaré comenzando a dar la receta para hacer un buen ponqué y cómo hornear el cake para que le quede bonito y con una altura perfecta, una consistencia buena. En breves minutos comenzaré a dar la receta. Espero que se sigan conectando la gente, compartan el video para que le sigan llegando a más personas. Para el que no me conoce, mi nombre es Johnny Otero, soy chef y chef pastelero. Y actualmente trabajo para la cadena de hoteles Hilton, trabajo en Waldorf Astoria. Y nada, aquí les traigo un pequeño tutorial de cómo hornear un buen cake y para que le quede esponjoso, bonito, altura perfecta, un color perfecto. Aquí en breve estaré dando la receta. Compartan el video, sigan compartiendo el video para que le llegue a más personas. En breve estaré comenzando con la receta. Saludo a todos los que se están conectando. Este va a ser mi primer live. Así que le hago con un tutorial. Espero que le guste. Este va a ser el primero de tantos que voy a hacer más adelante. Va a ser seguido. Va a ser más seguidito y espero que de aquí tenemos un gran proyecto en camino y espero que se nos cumpla y en lo que le pueda ayudar con mis consejos, ahí estaremos. No busca mi vida. Bueno, en el día de hoy le estaré compartiendo dos recetas. Le estaré compartiendo la receta de mi ponqué, que es el ponqué tradicional boricua que hacemos. Esta receta yo es mi receta personal, es la que más utilizo. Además de otro tipo de cake que hago, adicional de eso le estaré dando una receta que yo creé de un buen frosting, una buena crema de mantequilla con manteca, que es la grasilla, el betún, pero esta no empalaga y queda muy buena y con buena consistencia para hacer flores y para bueno, compartan el video.
Compartan ese video para que siga llegando a más personas. Compártanlo en el grupo, en todos lados. Para que siga llegando. Saludos, Mari. Esperar algunos 5 minutitos más para comenzar con la receta. Hola, saludos. Para esta receta de hoy estaré utilizando dos moldes. Los dos moldes son de 4 pulgadas. Tengo uno de 5 pulgadas, 5x4. Pequeño, alto, 5,4, y uno de 7x4. Son dos moldes altos. Para esta receta me rinde para estos dos moldes. Eso es, compartan, sigan compartiendo el video. Eso es. Esperando un poquito. Bueno, ya en breve minutito estaré comenzando. Bueno, en 4 minutitos estaré comenzando con el video. Hola, saludos. En 4 minutitos, le dije a las 7:30 y quiero ser puntual para los que no se han conectado, puedan aprovechar el video. Cojan lápiz y papel, luego la estaré escribiendo la receta en la página para que la puedan coger la escrita. La tengo en tazas, pero luego la estaré haciendo la conversión para los que son de otros países latinoamericanos, que la utilizan en gramos, onzas. Se la estaré también convirtiendo, haciendo la conversión en gramos y en onzas, para que la puedan utilizar también. Esta receta es bien fácil, buena, y bueno, ya voy a estar comenzando ahora con la receta. Le explico un poquito aquí, voy a cambiar la cámara un segundo para que vean los ingredientes. Le voy mostrando mi mise en place, mi ingrediente. Para la receta conlleva 1 libra de mantequilla, 12 yemas de huevo, 3 tazas y un cuarto de taza de azúcar de repostería. De harina de repostería. Aquí tengo 1 cucharadita de emulsión de almendra. Acá tengo 2 cucharadas de licor de almendra. Puede ser Lizarono, puede ser Amaretto. El licor de su preferencia. Esta me gusta mucho usar Amaretto porque le da un buen sabor. Aquí tengo dividido 3 cuartos de tazas de azúcar granulada y 1 taza de azúcar granulada. La tengo separada porque una de las tazas, la taza de azúcar, la voy a utilizar para cremar mi mantequilla, y los tres cuartos de taza los voy a utilizar para hacer mi merengue, que se le voy a explicar en breve cómo es que vamos a proceder la receta. Bueno, estaré cambiando la cámara ahora. Para comenzar el procedimiento de la receta, comenzamos cremando el azúcar con la mantequilla. Tengo 1 libra de mantequilla con 1 taza de azúcar.
comienzo en velocidad mediana a cremar la mantequilla, y una vez que se rompo la mantequilla y se comienza a cremar, le subo la velocidad. Importante, la mantequilla tiene que doblar el tamaño y tomar un color blanco. Si no se crema bien la mantequilla, el pastel o el cake, la torta, no le va a quedar bien, no va a subir como debe. Importante cremar bien la mantequilla. Una vez cremada la mantequilla, le vamos a agregar las yemas de huevo de poco a poco. Vamos a ir mostrándole aquí cómo es que va la mantequilla. Esto es un ponqué. Estamos haciendo el ponqué fino de mantequilla. Bueno, la harina que utilizo yo, esta es el tipo de harina que yo utilizo, la marca Presto. Hay varios tipos de harina de confitería. Trae este otro tipo de harina que lo puedes conseguir de la tienda más cercana, también es muy bueno. Mayormente utilizo esta, la Presto. La mantequilla sin sal, porque como la harina es preparada, es harina lista para utilizar para bizcocho, ya tiene polvo de hornear y tiene sal. No hace falta añadirle a la receta ni sal ni polvo de hornear. Que esperar un poco elaborado, darle un poquito en duplicar el tamaño de la mantequilla. Importante, la mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Si la mantequilla no está a temperatura ambiente, no va a subir el volumen necesario para darle la consistencia adecuada al cake. Los huevos deben estar a temperatura ambiente, no pueden sacarlos del congelador y comenzar a utilizarlo, no, tienen que dejar reposar esos huevos y la mantequilla hasta que estén a temperatura de ambiente. Compartan el video para que llegue a más personas. Voy a mostrarles por aquí. Bueno, la mantequilla que puedo utilizar es la mantequilla sin sal. Yo utilizo esta marca, voy a mostrarte rapidito. A mí me gusta esta marca, Rubber and Butter. Es muy buena marca, es mantequilla sin sal, un poco costosa, pero es muy buena. Le voy mostrando por aquí. Cómo va tomando el color, cómo ha cambiado de color. Ven que está bastante fluffy la mantequilla. La mantequilla utilizo mantequilla sin sal. Segundito por aquí para volver al video. Dame un segundito, estoy buscando una espátula de goma.
Ay, ¿dónde la puse? Está acá. Está acá. Está buscando la espátula de goma. Una vez ya la mantequilla que haya duplicado su tamaño y esté blanquita ya, lista para despegamos un poquito de los bordes. Limpiamos, ponemos en el centro. Bajo la batidora a velocidad media para comenzar a agregarle los huevos. Luego de cremar la mantequilla, el siguiente paso es agregar las yemas de huevo. De poco a poco. Mientras va mezclando, que vaya incorporándose, le va agregando. Sí, que compartan el video, compartan el video. Estoy mostrando aquí cómo va quedando. ¿Ves? Una vez que ya hayan incorporado la yema de los huevos en la mantequilla, le vamos a agregar nuestro sabor. En este caso tengo aquí una cucharadita de una cucharadita y media de extracto de almendra. La vamos a agregar ahora. Y le vamos a agregar el licor. Aquí tengo amaretto, licor de almendra. Tirando aquí, ya que le incorporé el licor y el sabor, le voy a agregar la harina. Importante poner la máquina en la velocidad más baja que tenga y agregar la harina de poco a poco. Chicas, no puedo mirar bien los comentarios y las preguntas, luego le estaré contestando las preguntas. Dice que no puede ver la mezcla. Ah, le estaré mostrando la mezcla en un momento. Voy a cambiar la cámara. Ya ves, ya tengo la mezcla, la primera fase de la mezcla lista. Amigo, importante, esta es la consistencia
Es la mezcla. Este es el primer paso de la receta. Ahora vamos a saltar el segundo paso, que es uno de los más importantes. Sin este paso, el cake no va a quedar, no le va a subir y no le va a quedar como debe. Yo voy a limpiar aquí un poquito la máquina, que no tenga harina. Importante, no le puede quedar la harina. Aquí tengo otro bote de la batidora vacío. Tengo las claras de huevo. Aquí tengo 12 claras de huevo. Que fueron las de las 12 yemas que utilicé. Guardé las claras y aquí las tengo. Y esto es lo que va a hacer que aquí quede esponjoso. Tengo el whip, batidor. Y aquí para hacer el merengue tiene que estar a la velocidad alta. Te explico. El truco para engrasar los moles. Mostrando el merengue como va subiendo. Una vez que va subiendo, le voy agregando azúcar poquito a poco. Sigan compartiendo el video para llegar a más personas. Ve cómo va subiendo el merengue. Saludos. Ya va cogiendo cuerpo. Una vez que el merengue va cogiendo cuerpo, va marcando en los bordes. Siempre que el merengue está casi listo, va a comenzar a marcar poquito a poco en los bordes. Sí, el video queda grabado. ¿Cómo sé que el merengue está listo?
Les muestro ahora. Cuando yo saco el... eso y ve cómo queda firme, ve el puntito ahí cómo queda paradito. Mi gente, pronto estará viendo también mi canal de YouTube. Ahí compartiré recetas de tanto de cocina como de repostería. Voy a ir limpiando un poquito aquí. Este es el paso más importante de todo el procedimiento del cake. Aquí tengo mi otra mezcla, la mezcla previa que hice ahorita. Que aquí esta tiene la harina, los huevos, el sabor del cake. Importante. Esto es una mezcla pesada, nunca se le debe agregar la mezcla pesada a la mezcla ligera, que es el merengue. Porque si no, no sube, pierde el aire y no sube. En este caso voy a comenzar a agregarle el merengue a la mezcla del cake. Poquito a poco. Hasta que no me quede nada. Bien importante, mezclar envolventemente. Porque si no se mezcla envolventemente, pierde el aire la mezcla y no sube el cake. Para un solo lado, sí, importante. Se mezcla solamente por un solo lado. ¿Ve cómo va subiendo? Seguir agregando. Tengo que utilizar todo el merengue hasta que no me quede nada del merengue. Y mezclando poco a poco, envolventemente. Saludos de Montefalco. Saludos. De Texas. Saludos. A toda mi gente de Latinoamérica, a todos los que nos están viendo. Próximo taller que estaré dando así en live va a ser los fresh macaron. Aquellos que les gustan decorar los cakes con macaron, voy a estar haciendo varios tipos de macaron de diferentes sabores. Utilicé todito. Y esta mezcla me rinde para un cake de 5x4, un molde de 5x4, que es este 5x4, y para un molde de 7 pulgadas con 7,4 de altura. Son del mismo alto los dos cakes. Toman en cocinarse de algunos de 35 a 40 minutos. Importante, siempre tener el horno precalentado. Yo siempre cocino mis cakes a 325. Eso de 350 a mí no me parece, porque tiene a quemarse los bordes y no tiene un color bonito. A mí me gustan los cakes que queden bonitos, tarda un poquito más, pero el producto final a la larga va a valer la espera. Ya tengo la mezcla ya terminada, le voy a mostrar. Fue el teléfono un segundito para mostrarle. Sigan compartiendo. Está la mezcla ya terminada, ya con el merengue incorporado, ¿ves? Tiene muy buena consistencia. Muy buena consistencia, ¿ves? Esponjoso, este cake queda súper esponjoso, delicioso. Ahora le voy a dar el truco
que yo utilizo es de la vieja escuela para engrasar el molde, para que no se me pegue y lograr el soldeado perfecto que tanto deseo. Esta parte también es bien importante a la hora de hacer los cakes, porque muchas veces no lo enmantecamos bien el molde y se nos pegan y tienden a romperse el cake. Mis cakes, a mí no me pasa eso. Yo utilizo la misma manteca vegetal, marca Crisco o la marca que consiga, manteca vegetal, para mantecar el molde. Cojo un poco de la manteca. Listo, el mantecado. Ya está bien mantecadito el molde. Vamos para el siguiente molde. Le echo bastante manteca para que no se me pegue. Listo. Bueno, pues las cantidades estaré posteando en escrito la receta como tal, con el procedimiento, para que la puedan copiar. Esto era un... El nombre es que es un ponqué fino de mantequilla. Bueno, aquí va el siguiente truco. Aquí tengo un poco de harina. Ya le coloqué manteca y aquí tengo un poco de harina. Echo harina, los dos moldes. Riego la harina. Una vez riegue la harina, tú ves todo eso que está pegado, lo sacudo. Ahí quedó. De esta forma el cake no se va a pegar. Le saqué el exceso de harina, no me va a quedar bolle feo, no me va a quedar con mucha costra. Va a quedar perfecto. A los que han visto mis cakes que he publicado en el grupo, así va a quedar estos cakes. Listo, sin exceso de harina. Importante, hasta dónde vamos a llenar el molde para que no nos quede esa barriga fea que tiende a quedar. Una cosa espantosa, a muchos se le abre. Importante, hasta dónde tenemos que llenar el molde. Comienzo a vertir la mezcla en el molde. Y con mi espátula comienzo a darle forma al cake, que me quede lo más parejo posible para que no me cree barriga. Aproximadamente le vamos a dejar como una pulgada de, sí, como pulgada y media de la mezcla al borde al tope del molde, como pulgada y media. Y ahí no va a crear barriga, no se me va a sobresalir la mezcla, no se me va a virar y va a quedar una mezcla perfecta, un cake perfecto, bonito. Igual vamos a hacer con el de 5 pulgadas, lo mismo.
Esta mezcla me da para estos dos cakes, exacto. No finish it, papi. Este tiene un poquito más. Vamos a agregar un poquito más ahí. Importante, traten de que antes de meterlo al horno esté lo más parejo posible, para que no le quede una barriga fea al cake. Bueno, ya terminé con este proyectito del cake. Aquí están los cakes. Están como los voy a poner al horno. Tengo el horno precalentado a 325. Importante, 325 la temperatura del horno. Voy a meterlo al horno ahora. Tienen a tardar al mismo tiempo porque como son... Termino el tamaño, ahí están esos del horno. Tardan de 35 a 40 minutos en la cocción de esos cakes. Mientras, a los que se van cocinando esos cakes, yo les voy a regalar otra receta de mi butter, del frosting que yo hago, frosting de manteca. Esta receta es mía personal, espero que les guste. Bien buena para hacer flores, bien buena para espatulear, no le queda con ondas, no le queda una... Este frosting es de lo mejor. Bueno, denme un segundito lo que voy acomodando los próximos ingredientes. Mantequilla. Los moldes son de 4 pulgadas, 4 pulgadas de alto. Tengo un molde de 5 pulgadas, de 5x4 y uno de 7x4. Son los moldes. Un segundito lo que pego aquí los bugs de la máquina. Sí, le voy a hacer un resumen ahora en un par de minutitos. Para los que han llegado nuevos, los que se están conectando. Para los que se están conectando nuevos ahora, prácticamente estamos haciendo un ponqué, estamos haciendo el ponqué fino de mantequilla. La receta va a estar al final del video. Esta receta es una receta bien fácil, buena y económica. Importante que sea económica para sacarle provecho, ni del canal. Y acuérdense siempre que nosotros lo que vendemos, no vendemos pasteles, ni tortas, ni cake. Lo que vendemos es el arte y las horas de trabajo que nosotros hacemos. Los cakes no se cobran por pedazos, no se cobran por kilos, no se cobran por libras. Los cakes se cobran de acuerdo al trabajo, las horas de trabajo que te conlleve hacer ese cake.
bien importante para todos los reposteros, al que no le guste sus precios de sus cakes, que vayan a la tienda más cercana, a un supermercado, y ahí pueden encontrar más baratija de cakes. Pero su trabajo siempre hay que valorarlo, valoren su trabajo, no regalen su trabajo, nunca regalen su trabajo, bien importante. Bueno, para un refresh de la receta, estuvimos utilizando 1 libra de mantequilla, 12 yemas de huevo, 12 claras de huevo, 3 tazas y 1/4 de taza de harina de repostería. Estuvimos utilizando 1 cucharadita de emulsión de almendra, 2 cucharadas de licor de almendra para esta receta, que fue la del ponqué que hicimos. Ahora le voy a estar dando en breve la receta del frosting que utilizo para mis cakes, que es un frosting bueno y fácil de hacer. Comenzamos con esta receta. Tenemos aquí 8 onzas de mantequilla. Mantequilla sin sal. Importante, mantequilla sin sal para esta receta. No podemos utilizar margarina, tiene que ser mantequilla. Porque la margarina no le va a dar un sabor diferente y no le va a dar el toque que buscamos del de eso. Tengo aquí 1 taza de manteca vegetal. Manteca Crisco, puede ser manteca emulsificada, pero tiene que ser manteca vegetal. Tengo aquí, para esta receta, este frosting, tengo aquí 1.5 tazas de crema de leche, conocida como heavy cream. Hay diferentes marcas de heavy whipped cream. Yo utilizo crema de leche para darle cuerpo a este buttercream. Por aquí tengo 2 libras de azúcar glass, azúcar 10x, azúcar impalpable, como le conocen mucho. Tengo ahí. Y por último le voy a echar 1 cucharadita de cremor tártaro, que es polvo de merengue, polvo para un merengue, que esto le va a dar un poquito, va a hacer que el buttercream, cuando seque bien y tenga esa consistencia de durito por fuera y cremoso por dentro, una cosa bien buena. Y para el sabor de este buttercream voy a estar utilizando vainilla. Esta es la mejor vainilla que puede encontrar en el mercado, es vainilla paste. Se le echa poca de esta vainilla porque es bien fuerte. Ah, importante, 1 taza y 3/4 de azúcar, que se me olvidó. Gracias por recordármelo, se me olvidó. Esta vainilla es una cosa espectacular. Es espesa. Bien negrita, tiene la semilla de la vainilla. Voy a comenzar con esta receta del frosting. Frosting de manteca, conocido como grasilla, betún. Un segundito aquí. Para este frosting vamos a utilizar 2 tipos de paletas. Vamos a utilizar la paleta tradicional y vamos a usar el batidor. Y vamos a utilizar el batidor para incorporarle aire. Tengo aquí un pequeño desastre. Vamos a esperar ahí, estamos esperando también que salgan esos cakes del horno para que los vean. Compartan el video, sigan compartiendo para llegar a más personas. Les explico, este es mi primer video en vivo que le hago. Y vamos a comenzar ahora con una receta de un frosting de manteca. Bien bueno para decorar sus tortas, sus pasteles, sus cakes.
Bueno para rellenar, se puede utilizar bueno para rellenar los cakes. Muy bueno, comenzamos con una... Importante, comenzamos con la mantequilla. Tengo una... Bueno, aproximadamente una taza, pero son 8 onzas pesadas de mantequilla sin sal. Sacamos la paleta. Y comenzamos a cremar la mantequilla. Una vez que esté cremándose la mantequilla, le vamos a agregar la manteca. Vamos a mostrarle aquí cómo va quedando el procedimiento. Me falta en el video, le voy agregando poco a poco la manteca. Para este cake le vamos a estar utilizando una cuchara para este frosting vamos a utilizar solamente una cuchara. Una cucharadita de vainilla, que es vainilla paste. Si es vainilla regular, si es extracto de vainilla, le vamos a utilizar de vainilla regular. Le vamos a utilizar aproximadamente 2 cucharaditas. Para esto vamos a añadirle ahora una cucharadita de vainilla, por esta vainilla es una cosa espectacular. Y le da un sabor increíble a este frosting. Mostrar, es que me gusta mostrarle para que lo vean. Como va quedando, le bajé la velocidad. Le voy a ir añadiendo un poquito a poco. Esa vainilla yo la consigo acá. En Baker Wars, en la OBT en Orlando. También la puedo conseguir en los supermercados Michael, en las tiendas Michael. No sé si allá donde ustedes están, en Walmart también la pueden conseguir. Walmart la tiene. Sí, se llama vainilla paste. Pasta de vainilla. Y es muy buena. Amazon y eBay también la tienen. Sale más económica online. Es un poco costosa, pero muy buena. Poco trabajoso echarle el azúcar. Ya ven que quedó, está quedando como una pasta, como una masa. Le subimos la velocidad. Marshall también la tiene, muy cierto. Y Melissa la consigue en marcha. ¿La ves? Bajó la velocidad.
Le voy a agregar poco a poco la crema. Saludos. De mi isla también, Puerto Rico. Le agregué toda la crema. Ahora vamos al siguiente paso. Voy a cambiar un momento aquí la cámara, porque tengo que bajar esto. Agregarle la crema tártara. Un segundito aquí. Le voy a echar un cuarto de cucharadita de cremor tártaro. Que es para que seque. Y luego de que le agregue el cremor tártaro, viene la parte buena. Cambio la paleta por el whip. Para incorporarle aire, para que me quede con una consistencia buena. Este frosting no se cae, sirve para los primas calientes. Voy a limpiar un poco de azúcar que me quedó aquí, un poco de reguero. Lo ponemos ahora a velocidad alta. Este frosting es bueno para pintarlo, queda muy bien. Voy a mostrar uno de los trabajitos que he hecho. Este es el mismo frosting, queda firme, no se le cae. Estoy buscando una punta, una manga. Para mostrarle la consistencia de mi frosting. Esta es la M1, la que hace la rosita.
esto quedó listo. Les voy a mostrar ahora. Miren la consistencia de ese frosting. El volumen que tiene. Déjenme mostrarle aquí. Miren cómo queda. Suavecito. Y la espatulilla lo tiene para recibir ahí. Batiéndolo como alguno. 200. Mira que perfecto. Cuando tú lo espatules, mira. Pues espatulilla del que, mira. Para hacer un espatuleado perfecto, ¿eh? Sí, este tiene manteca Crisco. Pero esta receta, yo la creé. Bueno, la modifiqué. No la creé, la modifiqué. A mi estilo. Mira. Una consistencia. No se cae. Un frosting bien firme. Le voy a mostrar ahora cómo. Cómo queda para espatulear y para usarlo con las puntas. Con esto. Bueno, aquí les muestro cómo quedan esas rositas. Mira qué belleza ese frosting. Sí, lleva heavy cream. Mira cómo quedan para hacer esos bordecitos. Mira qué preciosura de. Mira qué bella la rosita. Firme, un buttercream bien firme. Esto es un frosting de manteca. ¿Ves cómo queda? Puedo hacer 20 diseños. Vamos a hacer otra rosita por aquí para que vean. Sigan compartiendo el video. Como queda la consistencia de este frosting es espectacular. Y el sabor increíble. Qué belleza. Y lo bueno es que tiene buen sabor, no tiene sabor a manteca, sabe como helado. Este frosting es una. Sí, es de manteca vegetal. Mira, no se cae. No se cae. Firme. Le muestro.
Sí, le puedes utilizar cualquier sabor, el sabor de tu preferencia. Ahorita también les estaré mostrando cómo voy a decorar los cakes. Pero hay que dejarlo enfriar. Bien. Oh, se cayó esa. Esto puede pasar. Sí, aquí estamos a la orden. Este frosting tiene, va a dar un refresco a los que están entrando nuevos. Esto es un frosting de manteca. Esta es la manteca que utilizo con mantequilla Pro Grand Board, mantequilla sin sal. Tiene 8 onzas de mantequilla, que equivale a esta barra, que es media libra de mantequilla, por una taza de manteca vegetal. Tiene 2 libras de azúcar de confección, una cucharadita de vainilla. Esta vainilla es espectacular. Y 1/4 de cucharadita de cremor tártaro, polvo para merengue, y 1 taza y media de heavy cream, que es este, les muestro. Heavy whipped cream, taza y media. Lo estaré. No, no, margarina no puede ser, tienen que ser mantequilla sin sal, que sea mantequilla, mantequilla, porque si no el sabor no te va a quedar muy bueno. Porque estamos buscando un frosting que sea bueno, de calidad, que podamos utilizar para también rellenar el cake. Importante, un consejo que le doy a todos los reposteros que hacen, que les gusta hacer los cake rellenos con frosting o crema de manteca, como algunos lo conocen, betún, que les gusta rellenarlo. En mi caso, para que no sea bien fuerte ese sabor a betún, ese sabor a manteca que es muy endulzado, a mí me gusta echarle un poquito de mermelada. Puede ser de strawberry, puede ser de uva, puede ser de naranja, del sabor preferido. Le unto en cada layer del cake, le espatuleo un poquito de mermelada y luego lo relleno. La mantequilla imperial no es mantequilla, Wanda. La mantequilla imperial le dicen que es mantequilla, pero es margarina. Sí puedo utilizar la margarina para hacer la mezcla del cake, pero para el frosting no te la recomiendo. Sí, la consiguen en Walmart. Walmart, Sam, a los puertorriqueños puede ser que en Amigo la tenga, Econo, pero yo siempre lo consigo en Walmart. Estamos esperando aquí para sacar los cakes para que vean cómo quedan esos cakes perfectos. Por los que no han visto, se están conectando ahora. Esta es la crema de mantequilla. Para que no se me seque, no se me ponga dura. Tengo que dejarla reposar para cuando vaya a hacer el cake. Voy a utilizar papel servilleta, papel toalla, lo humedezco
Nos vemos bendecido. Cubro mi frosting, mi crema, para que no se me seque, no se ponga dura y la puedo utilizar. Siempre que la vayan a guardar esta crema, que se puede guardar fuera del congelador, le ponen papel toalla húmedo para que no se le reseque el frosting y lo puedan quede con esa consistencia espectacular y quede bueno. Voy a dejarlo por aquí guardadito. Ya los que le faltan poquito. Voy a mostrarle por aquí un momentito. Ya yo puedo abrir el horno porque ya pasaron los 15 minutos primordiales del cake. Ya puedo abrir el horno para verificar cómo está quedando el cake. Vean cómo van esos cakes. Una cosa espectacular. Ya le falta poquito esos cakes. Le voy a mostrar cómo puedo pintar también el frosting. Voy a hacer un recogidito aquí rapidito para mostrarle cómo lo puedo pintar, que también funciona bien pintadito. Este lo vamos a pintar de azul. Azul cielo. Mostrando aquí leche colorante. Mira qué rápido va cogiendo el color. Hacer otra florecita y otro. Un invento aquí con qué lindo quedan. Sí, importante, el horno, una vez que uno mete un key al horno, no se puede abrir.
mínimo 15 a 20 minutos que ya el cake haya subido al tamaño que va a subir. Porque si tú abres el cake, el horno, antes de ese periodo de tiempo, cuando lo abras, el cake tiende a caerse del centro. Pierde el aire, el contraste del aire frío y el aire caliente, se tiende a caer el cake. Yo estaba mostrando los pomponcitos que hice con el frosting, ya pintado de azul. ¿Ves? Bonito, firme. Y sobre todo no empalaga. Es un frosting que no queda empalagoso, no queda muy dulce. Que espero que les haya gustado el videito. Sigan dándole like, sigan compartiendo la foto, el video también. Y esto es nuevo para mí, esto de los likes. Ahora mismo seguiré haciendo más likes, seguiré compartiendo recetas y cosas nuevas, ideas. Hago mucho, además de la repostería, hago recetas de cocina porque soy chef profesional y soy panadero y panadero repostero. Y actualmente pues trabajo por una buena cadena de hoteles. Y adicional a eso, alguna pregunta de tocante a la receta que hemos compartido hoy. Estamos esperando aquí un poquito por los cakes. No quiero cortar el video todavía hasta que salga los cakes para que lo vean. Sí, importante, siempre bien importante en la cocina. Que vayan a hacer un video, que vayan a hacer, no tanto un video, sino que vayan a trabajarle para alguna persona, tienen que ser bien limpios. Lavarse las manos, si quieren utilizar guantes, pueden utilizar guantes. Tienen que ser responsables, porque si tú eres responsable con tu trabajo y eres bien estricto con tu trabajo, el cliente va a estar satisfecho. Nunca debemos ser mediocres. Nunca debemos ser mediocres y la idea es compartir nuestros conocimientos y ayudarnos como nosotros, como colegas en el área de la repostería y la confitería, ayudarnos. He notado mucho también que esto es saliendo un poco del tema de la repostería. Amiga, amigos, también le digo, debemos ser bien profesionales con nuestros trabajos. Si un cliente no le gusta el precio que le da, le recomiendo no publiquen en Facebook, en las redes sociales, que fulano, que si que se cree el cliente, que si que se cree la gente. Eso para mí, yo lo encuentro en mi opinión personal, hace ver a uno poco profesional. Nunca debe, si a la persona no le gustó no le gusta tu precio, no le gustó lo que le ofreciste, pues dile más. Hay más gente que cobra menos y quizás no te haga un excelente trabajo como que te puedo hacer yo. Pero nunca deben publicar eso en las redes sociales. Deben mantenerse lo más profesional posible. Porque de eso se trata y de eso le trae cliente y da mucho que decir como de ustedes como persona, como ser humano, como profesional. Siempre deben tener una ética profesional al máximo. Porque he notado muchos colegas que ponen en las redes sociales prestigiando al cliente, que sí que se creen eso. Y la gente, un cliente contento se lo dice a 10 personas. Pero un cliente descontento le llega a 100 personas. Le llega 5 veces más que un cliente contento. Y de eso se trata. Gracias a todos ellos que me están diciendo bendiciones. Aquí estamos para ayudarnos. Cualquier duda, pregunta,
me pueden contactar a mi página personal, que es Chef Otero. Chef Otero. También tengo mi página de mi website, que es chefotero.com. Ahí podrán saber un poquito más de mí, sobre mi biografía y recetas, platos que he hecho, cake que he hecho. Y nada, estamos aquí esperando un poquito. No se me desconecten para que vean el producto final, que eso es lo que esto fue para lo que vine, para lo que hice el video, que querían ver un horneado perfecto. Cómo sale ese cake hermoso, bonito, alto, una cosa bien buena. Y espero que les haya gustado el video y sigan compartiéndolo, sigan llegando a más personas. Bueno, yo soy soy el Chef Otero, soy puertorriqueño, nacionalidad puertorriqueño, vivo en Davenport, Florida. Soy pastelero y chef profesional. Estaba compartiendo una receta de mi ponqué fino de mantequilla, un cake tradicional de Puerto Rico, que lo hacen mucho, lo hacen para todo tipo de evento en Puerto Rico. Y también le compartí un frosting conocido como una grasilla, betún, frosting de manteca. También estuve compartiendo eso a los que se están conectando nuevo ahora. Y estamos esperando aquí un poquito, que estoy dando un poquito de mí y un poquito de consejos profesionales a lo que sale de nuestro proyecto que está en el horno. Ah, mami, yo también te amo. Un beso a mi mamá que está por ahí viéndome también. Déjame darle un vistacito al horno. Bueno, aquí ya regreso. Aquí ya saqué el primer proyectito. Aquí tenemos un cake de 5 pulgadas. Ve cómo queda. Una vez que se voltea esta barriguita, se le ve un cake bien esponjoso. Está acabadito de salir el horno. Aquí está el producto final. Esto es lo que busca, un cake bonito, esponjoso. Mira qué esponjoso está este cake. Color perfecto. No está quemado, no tiene bordes quemados. Estaba, mira, como un cake como todo repostero desea que le salgan esos cakes del horno. Mira qué belleza. Cosa hermosa, perfecto. No tiene, si notan aquí, no tiene mucha costra.
Mira qué belleza. Y está acabadito de salir del horno. Abrí el horno, lo saqué y mira cómo quedó. Bien esponjoso, miren. De esto se trata. Esto es a lo que queremos llegar. Consejo, chicas y chicos. Eso de hornear los cakes a 350 grados. Muchas recetas dicen, hornear los cakes a 350 grados. Yo trabajo en un hotel 5 estrellas. Tras mi chef, mi jefe es un chef francés, que son de los que dicen donde viene la cocina. Nosotros no horneamos los cakes a 350. Nunca se hornea un cake a 350. ¿Por qué? Si yo hubiera horneado este cake a 350, todo este borde, todo esto, no tuviera este color tan hermoso que tiene. Se me hubiera quemado. Hubiera tardado en cocinarse. Y no estuviera así. No, este no fuera el producto final. A todas las chicas, no importa el tipo de receta, horneen los cakes a 350. 25. Bueno, espero que les hayan gustado. Los voy a dejar, los voy dejando. Compartan el video, les estaré dejando la receta. Estaré dejando las dos recetas que hicimos hoy en el video, en la página, las publicaré hoy en la página. Y sigan compartiendo el video. Este es el producto final, mira qué belleza. Un horneado perfecto con Chef Otero.